Damos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que lo acompañan. Thank you.
mexicanos. Reiteramos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que lo acompañan. Damas y caballeros, sean tan amables de ocupar sus lugares. Preside este evento 81º aniversario de la expropiación petrolera. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades del Presidium. Licenciado Omar Fayad Meneses,
Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo. Ingeniera Rocío Nale García, Secretaria de Energía. Ingeniero Octavio Romero Oropesa, Director General de Petróleos Mexicanos. Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Diputado Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Doctor Víctor Manuel Villalobos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores. Ingeniero Javier Jiménez Espriu, Secretario de Comunicaciones y Transportes. General Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina. Doctora Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía. Doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública. Licenciado Manuel Barlet Díaz, Director General de la Comisión Federal de Electricidad. Senador Julio Ramón Menchaca Salazar, Senador por el Estado de Hidalgo. Senadora María Merced González González, Senadora por el Estado de Hidalgo. Profesora María Antonieta Herrera Jiménez, Presidenta Municipal Constitucional de Atitalaquia, Hidalgo. Licenciado Ismael Gadot Tapia Benítez, Presidente Municipal Constitucional de Tula de Allende, Hidalgo. Asimismo, saludamos a las autoridades federales, estatales y municipales, sociedad civil, así como representantes de los medios de comunicación. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. A continuación, hace uso de la palabra el licenciado Omar Fayad Meneses, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Gracias. Muy bienvenidos todos a este tan importante y republicano evento en el que vamos juntos a conmemorar el 81 aniversario de la expropiación petrolera en nuestro país. Y qué bueno que puedo darle la bienvenida una vez más al Estado de Hidalgo, a esta su casa. Gracias, señor presidente, por haber elegido a Hidalgo para conmemorar tan importante fecha de la vida nacional. Bienvenido, presidente. Asimismo, que hoy acompaña al presidente, destacando especialmente
la personalidad de la secretaria de Energía, Rocío Nale, y del director general de Pemex, Octavio Romero. Bienvenidos ambos en este aniversario de la expropiación petrolera. Agradezco la presencia del coordinador, el presidente de la Cámara de Senadores, Martí Batres Guadarrama. Bienvenido, Martí. Esta es tu casa. Asimismo, a los presidentes municipales de Atitalaquia y Tula, a las autoridades municipales de los distintos municipios que están hoy aquí, a las autoridades estatales y a las autoridades del gobierno de la República que hoy nos acompañan. Gracias a todas y a todos, bienvenidos los que vienen de fuera. Un saludo para Nacajuca, desde aquí, desde Hidalgo. Gracias por estar aquí y gracias por su afecto. Amigas y amigos, la energía es el principal motor de los países industrializados y de alto nivel de bienestar que han alcanzado. Disponibilidad eficiente. En cambio, los países que carecen de ella y en donde viven más de 1.400 millones de personas, el 25% de la población mundial, enfrentan enormes problemas al carecer de servicios básicos como salud, educación, comunicaciones y, sobre todo, alimentación. Por ello, la política energética de un país no puede remitirse al simple comercio de un bien o de un producto, ni a la mirada siempre interesada de los mercados financieros, atentos al corto plazo y a la mayor utilidad en las transacciones, sino que tiene que constituirse viendo más allá de una generación, mirando lejos, mirando hacia la historia. Esa fue precisamente la mirada del general Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938, cuando, en apego a las funciones que como presidente de la República tenía y lo que expresamente mandataba el artículo 27 de la Constitución, decretó la nacionalización de la industria petrolera en manos entonces de compañías extranjeras. Muchas voces se alzaron entonces denunciando la inconstitucionalidad de la medida y alertó a ellas millones de voces, millones de mexicanos salieron a respaldar la histórica medida con marchas, con reuniones en las plazas, incluso entregando las pocas monedas que se tenían para respaldar al presidente en su lucha por la soberanía energética y la independencia nacional. Mismo respaldo que hoy el pueblo de Hidalgo, a través de mi persona, brinda al presidente López Obrador y a su gobierno en el tramo tan importante de esta nueva realidad energética que tiene que vivir nuestro país. Junto a ellas, a partir de esa medida, el país solo dispuso de los recursos para emprender una gran jornada por el desarrollo social de la población, sino que logró una enorme cohesión nacional, obstaculizada hasta entonces por las fracturas internas y la férrea disputa política por el poder. En 1938, los mexicanos no solo recuperaron el más preciado de nuestros recursos naturales, sino que volvimos a creer en la política como la mejor de las vías para, unidos, enfrentar con firmeza el porvenir. Por eso sirve la historia y hay que aprendérsela para extraer de ella las lecciones que nos explican por qué somos como somos y para entender que, si bien las dificultades siempre han estado presentes, nunca nos ha derrotado, y estar seguros de que jamás, jamás nos van a derrotar.
Señor presidente, amigas y amigos, de la riqueza de otros, relevantemente la riqueza energética. Es cierto que el de la energía es un problema que involucra muchos intereses y perspectivas, y que ha tenido y tiene permanentes innovaciones y desarrollos. Como también lo es que México es un país que tiene petróleo y que esa es una enorme ventaja, que no podemos, que no debemos menospreciar. El reto consiste entonces en defender esa riqueza, en volver a ampliar nuestro umbral energético, en hacer de él el recurso esencial para impulsar el crecimiento de la economía y sobre todo para convertirlo en el sustento de un desarrollo más justo y más equitativo. Así como la generación de Lázaro Cárdenas nos devolvió la riqueza que nos habían robado, toca a nuestra generación conservarla para las nuevas generaciones de mexicanos que tienen derecho a mejorar, a avanzar y a progresar. Aquí en Tula, señor presidente, sabemos bien de lo que vale la soberanía energética, lo mucho que implica conservarla, y hoy le refrendamos el compromiso de cumplir con la parte que nos toca para lograrla, para cumplir el mandato que tenemos todos con el pueblo de Hidalgo, para cumplir el mandato que tenemos todos con México, para cumplir nuestro compromiso con la historia. Muchas gracias, señor presidente. Sean todos bienvenidos. Solicitamos a la ingeniera Rocío Nale García, secretaria de Energía, nos dirija su mensaje. Con la porra. Buenas tardes. Hace 81 años, el presidente Lázaro Cárdenas del Río tomó la decisión de expropiar la industria petrolera. Y eso, en 81 años, nos ha dado riqueza, nos ha dado sobrevivencia a los mexicanos para construir obras, hospitales, escuelas. Ese dinero ha servido incluso para hacer respaldo de deuda, generar trabajo. Y hoy, esta fecha memorable, el presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio con el rescate al sector petrolero. Es una fecha memorable 81 años después. Porque Pemex es una identidad nacional, es una empresa que nos ha dado muchísimo. Por eso hoy el gobierno federal ha decidido y ha planeado un proyecto que me toca describir sobre el sector de los combustibles. Tenemos 6 refinerías en el Sistema Nacional de Refinación y una de ellas, por supuesto, es esta, en Tula, Hidalgo, donde hoy nos encontramos. Y vamos a meter un programa de rehabilitación que ya se anunció. Y ese programa de rehabilitación va a lograr que las 6 refinerías estén produciendo a su nivel de diseño. ¿Nos va a costar dinero? Sí. ¿Nos va a costar tiempo? Sí. ¿Tenemos prisa? Sí. Y lo vamos a hacer. ¿Quiénes? Nosotros,
los trabajadores petroleros que por años y años han demostrado que son capaces. Y aunado a esto, vamos también, hoy formalmente se anuncia, tengo el honor, un gran honor, que presidente, no me imaginé en mi vida profesional que iba a estar yo aquí dando este aviso, este informe de la séptima refinería que hoy, el día de hoy, se entregó las cartas de licitación. La nueva refinería estará ubicada en Dos Bocas, Tabasco. Se tienen especificaciones técnicas. Petróleos Mexicanos ya cumplió cabalmente todos los requisitos que exige la actual ley. Y digo la actual ley porque antes no se pedía permiso oficial con tantos requisitos para una refinería. Se necesitaba una refinería y se hacía. Hoy hay una serie de requisitos que se metieron en la reforma energética y Pemex los ha cubierto todos, como las especificaciones técnicas, la ubicación georreferenciada, el plano general y detallado, el tipo, origen y calidad de la materia prima. Va a ser crudo maya de 22 grados API. Va a tener una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles por día y consumo de materias primas secundarias. Ya tenemos un listado de productos terminados en capacidad, especificación y volumen, diagrama de flujo, cartas compromiso para cubrir garantías y seguros que sean requeridos, contrato de compra-venta de crudo entre las subsidiarias de Pemex, garantía de comercialización de los combustibles, acreditación de la capacidad financiera, aprobación de preinversión y proyección presupuestaria, declaración de impuestos, acreditación de capacidad técnica, dictamen técnico y económico. Se acreditó el diseño de la infraestructura y equipo que es acorde con las mejores prácticas ambientales. Se presentó un manifiesto de conocimiento regulatorio, evaluación de impacto social y anexos de evaluación económica y técnica, entre otros. Pero aunado a esto, es necesario que todos los mexicanos trabajemos en conjunto. Y así lo hicimos, así lo estamos haciendo. Hoy, técnicos del IMP, técnicos de Pemex, de Conagua, de la Comisión Federal de Electricidad, del Gobierno del Estado de Tabasco, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, han trabajado y apoyado este estudio, del cual ya tenemos estudios topográficos, geotécnicos, de impacto y riesgo ambiental y social, ingeniería básica extendida, y ya se prepara el acondicionamiento del sitio de las 566 hectáreas. Así, con estos generales, pues el día de hoy inició la licitación para esta refinería, para el Project Manager Constructor, cuyo proceso se llevó a cabo por medio de invitación restringida. Pemex seleccionó a las mejores empresas del mundo en construcción de refinerías, aquellas que demostraron tener una amplia experiencia en la ejecución de este tipo de actividad comprobados. Hoy, a las 9 de la mañana, en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, se entregaron las invitaciones a participar en el proyecto de construcción a las 4 empresas. La primera, Consorcio Bechtel Technip. Segundo, Consorcio Worley Parsons con Jacobs. Tercero, la empresa Technip. Y cuarto, la empresa KBR. En este proceso se contó con la Secretaría de la Función Pública, quien acompañará todo el proceso de la selección, evaluación, adjudicación y la construcción de la obra. El Project Manager será quien lleve la coordinación del proyecto, quien realice la procura anticipada de los equipos,
supervise la ingeniería de los 7 licenciadores del proyecto, quien desarrolle la ingeniería, procura temprana y construcción de los 6 paquetes de obra de integración. De acuerdo con la instrucción presidencial, en las bases de licitación se contemplaron algunos requisitos como el contenido nacional, que está especificado con un mínimo de 50%. Con ello vamos a garantizar la transferencia tecnológica y que el personal que se contrate sea mexicano. Así como también se fijó un límite de construcción de 3 años. La refinería va a constar de 17 plantas, de 93 tanques y esferas de almacenamiento, urbanización, edificios, talleres y áreas verdes. Será de alta eficiencia energética y en su construcción se proyecta generar alrededor de 23,000 empleos directos y 100,000 indirectos. Es importante precisar que la información estratégica se presentó en cumplimiento a la normatividad invocada en materia de hidrocarburos. Sin embargo, cuidando la ley de la propiedad industrial, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disposiciones jurídicas vigentes, Pemex manifiesta apegarse a la protección industrial de las mejores prácticas internacionales. Así, hoy la cuarta transformación está en marcha y esta obra es del tamaño que nos demanda la patria, es de la dimensión que necesita nuestro pueblo y es el reto al que nos enfrentamos los mexicanos, porque somos capaces y porque vamos a retomar el rol que nos corresponde. Muchas gracias. Ahora se llevará a cabo la proyección del video Por el Rescate de la Soberanía. ...81 aniversario de la expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, con su decreto de expropiación, el presidente Lázaro Cárdenas recuperó para México el dominio de los bienes petroleros que estaban en poder de extranjeros. Hasta hace 30 años, México producía todo el combustible que necesitaba. La corrupción y la impunidad provocaron la pérdida de nuestra soberanía energética. Actualmente, se consume 1,250,000 barriles diarios, de los cuales 850,000 se compran al exterior. La reforma energética de 2013 resultó un fracaso. En ese año, se producían 2.5 millones de barriles de crudo. Se dijo que para ahora, estaríamos produciendo 3 millones de barriles con la inversión extranjera que nunca llegó en las cantidades esperadas. La producción petrolera cayó a 1,800,000 barriles diarios. Y para diciembre de 2018, la producción cayó a 1,710,000 barriles diarios. Confiando en que llegarían muchos dólares, el gobierno neoliberal descuidó la inversión energética y atentó contra Pemex. Nuestra industria estratégica quedó prácticamente desmantelada. Así, se incrementó la compra de gasolina y por primera vez se compró crudo fuera de México. El puerto de Tuxpan es la entrada principal de la gasolina importada. El ducto que va de ese puerto hacia Azcapotzalco surte a la zona de mayor consumo, el Valle de México. Desde los primeros días, el nuevo gobierno advirtió que el robo de gasolina en ese ducto, como en los otros que existen, representaba un enorme daño a la nación, a más de 60,000 millones de pesos anuales.
Por eso, el 21 de diciembre de 2018, el gobierno de México implantó el Plan Nacional contra el Robo de Combustible. Con la activa participación de Pemex, el plan se integra con cuatro grandes acciones. La primera, intervenir el sistema de monitoreo a los ductos e incrementar la vigilancia con apoyo del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Policía Federal. Antes, algunos operadores del monitoreo miraban hacia otro lado cuando sonaba la alarma de robo de combustible. Ahora Pemex atiende las alertas y ha reparado miles de fugas. Para ello, fue necesario cerrar momentáneamente algunos tramos de ductos, lo que ocasionó demoras en el abasto. Pero la población apoyó la medida, pese a las molestias, porque era una medida justa. La segunda acción fue aumentar la capacidad de transporte de gasolina por tierra para continuar con el combate al llamado huachicoleo, sin que el abasto se viera afectado. Con ese objetivo, se compraron en Estados Unidos carros tanque nuevos, los cuales paulatinamente han entrado en operación, con lo que el abasto queda asegurado. Se han contratado y capacitado 1.600 choferes para los autotanques. Se encargó a la Secretaría de la Defensa operar este plan, el DN-3E, para el abasto de combustibles, en coordinación con Pemex. El 18 de enero ocurrió la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo. La emergencia se atendió de inmediato, aunque las víctimas fueron numerosas. Nadie debería verse obligado a arriesgar la vida robando gasolina para completar su sustento. Por ello, la tercera acción fue iniciar un plan de bienestar en 94 municipios localizados por donde pasan los ductos, con medidas como la entrega directa de apoyos a productores, a adultos mayores, personas con discapacidad y becas para estudiantes y jóvenes desempleados. La cuarta acción del plan es la aplicación de la ley contra el huachicoleo de arriba y de abajo, esto es, acabar con la corrupción y la impunidad. Con tal fin, el Congreso aprobó modificaciones al artículo 19, calificando como delito grave el robo de combustible. En menos de dos meses, el plan resultó exitoso, mientras que en noviembre de 2018, el robo de combustibles era de 81 mil barriles diarios. Para el mes de enero de 2019, a un mes de implementar 75% de robos en ductos. Rescatar nuestra soberanía energética con un modelo nacionalista, como se hizo hace 81 años, es un objetivo prioritario de la Cuarta Transformación de México. Para recobrar la soberanía energética, el gobierno de México está fortaleciendo a Pemex con más recursos. Este año recibirá 107 mil millones de pesos, sin subir impuestos, sin gasolinazos y por primera vez en mucho tiempo, sin contratar nueva deuda. A cambio, Petróleos Mexicanos se comprometió a mejorar su eficiencia, reducir costos y fortalecer su operación. Para 2024, con la explotación de más pozos petroleros, la modernización de las 6 refinerías actuales y la operación de una nueva en Dos Bocas, Tabasco, Pemex estará produciendo 2.4 millones de barriles de crudo al año que se refinarán en México y así dejaremos de comprar combustibles en el extranjero. La estrategia ha encontrado resistencias de personas y grupos con intereses creados en el sector petrolero, pero siempre ha contado con la aprobación del pueblo mexicano, que quiere verse libre, seguro y soberano. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. Solicitamos al ingeniero Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, nos dirija su mensaje. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, estimados miembros del Gabinete Federal, distinguido gobernador Omar Fayad,
gobernador constitucional del estado de Hidalgo. Señores presidentes municipales, señores legisladores locales y federales, compañeras y compañeros, trabajadores de Pemex, amigos todos, muy buenas tardes. Quisiéramos en este día tan importante para todos los mexicanos, en el que celebramos un año más de la expropiación petrolera, compartir con ustedes información sobre lo más representativo de la situación que guarda la exploración y producción de nuestros hidrocarburos, así como de las acciones que estamos aplicando de acuerdo con las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de revertir las tendencias negativas de años anteriores y encauzar la industria petrolera hacia el rescate de nuestra soberanía. En esta primera lámina podemos observar que a partir de 1960 la producción histórica del petróleo ha tenido varios periodos. Desde ese año y hasta 1978 la producción se eleva con los campos de Tabasco y Chiapas. A partir de 1979 inicia la producción de Cantarell, lo que ubica nuestra plataforma de producción en un nivel muy superior. Entre 99 y 2004 se alcanza el máximo de extracción a ese campo. De 2005 a 2018 se registra la caída per su agotamiento. En algunos años, los incrementos anuales del campo importante, muy importante también, Cumalosap, tendían a compensar la caída de Cantarell, pero pronto quedó claro que el primero no alcanzaba los niveles de este último, ya que Cantarell alcanzó en su punto máximo más de 2 millones de barriles diarios, en tanto que Cumalosap no alcanzó el millón de barriles. Aquí mismo se puede apreciar que a partir de 2014 se precipita el descenso de la producción nacional de crudo. Veamos por qué. De 2012 a 2018, el 49% de la inversión exploratoria se destinó a estudios sísmicos y perforación en aguas profundas, de donde no se ha logrado extraer una sola gota de petróleo al día de hoy. Durante tal periodo se gastaron más de 160 mil millones de pesos en aguas profundas de una manera totalmente improductiva hasta ahora. En segundo y tercer lugar, respectivamente, se destinaron recursos hacia campos ubicados en aguas someras y tierra, donde la producción es más rápida y menos costosa. Aun cuando la inversión en exploración en el periodo pareciera no haber disminuido, porcentualmente resultó insuficiente en relación con la inversión total, es decir, pocos recursos y mal invertidos. A pesar de que la inversión en exploración y producción se incrementó entre 2012 y 2014, dado el mal direccionamiento de los recursos, no se logró detener la caída en la producción ni aumentar la incorporación de reservas durante esos años. Esta omisión de decisiones públicas responsables tuvo graves consecuencias. Una de ellas, que la relación de reservas probadas a producción cayera de 10 a 7.7 años. La insuficiencia llegó a tal grado
que en los años 2015 y 2016 apenas se alcanzó a sustituir un poco más de la mitad de las reservas extraídas, 53% en 2015 y 59% en 2016 de reservas 3P. Aunque en 2016 y 2017 se incrementaron ligeramente las reservas totales, se produjo menos y por lo tanto tampoco se logró restituir lo que se extrajo. Las inversiones registraron una caída en los últimos 7 años, lo que se reflejó en una fuerte disminución en la perforación. En el año 2012 se perforaron 1.238 pozos hasta llegar a tan solo 80 pozos en el año 2017. Es decir, en 2017 se perforó tan solo el 6% de lo que se perforaba en 2012. Por si fuera poco, de los 80 pozos perforados, solo 6 fueron de desarrollo terrestre para extraer crudo. No obstante lo anterior, es interesante observar en los años 2012 y 2013 que una de las calificadoras internacionales le dio a Pemex una calificación triple B, y en el año 2014, cuando empezó a caer la inversión de Petróleos Mexicanos, esa misma calificadora le mejoró un grado a la calificación de la deuda de Pemex, pasando de triple B a triple B más. Resulta difícil de explicar por qué en el primer año de esta nueva administración, cuando el presidente anuncia el aumento en la inversión y mejora en el tratamiento fiscal a Pemex, esa misma calificadora decide bajar 2 grados su calificación para quedar en triple B menos. Este crecimiento en la inversión para 2019 permitirá aumentar la perforación a un ritmo mucho mayor, hasta llegar a 506 pozos durante el presente año. Ello equivale a un incremento de 212% con respecto al año pasado y representa un aumento de 532% sobre la cantidad de pozos perforados en 2017. A partir de 2015 y hasta 2018, el gobierno pasado dejó de invertir en Petróleos Mexicanos, ya que se apostaba a que la inversión privada compensaría la falta de inversión pública. Ahora bien, cuando se pretendía justificar la reforma energética, se aseguraba que en el 2018 alcanzaríamos una producción de 3 millones de barriles diarios. Lo cierto es que la producción nacional cayó hasta 1.700.000 barriles y que la inversión privada tan solo produce 4.000 barriles diarios por sí misma al mes de febrero, ya que los restantes 27.000 que se reportan ya los venía produciendo Pemex, solamente que ahora se comparte esta producción con empresas particulares. Para el año 2018, las empresas privadas habían comprometido recursos por 4.070 millones de dólares, pero únicamente invirtieron 760, con lo que difícilmente podrán alcanzar sus propias metas. Ahora vamos a exponer la nueva estrategia de producción de hidrocarburos que hemos emprendido, señor presidente, de acuerdo con sus instrucciones. Los principales descubrimientos recientes se ubican casi totalmente en el sureste. Aquí podemos apreciar que de los 20 campos nuevos que estamos desarrollando a partir del presente 2019, 16 se ubican en aguas someras,
de la sonda de Campeche y del litoral de Tabasco, y 3 en la porción terrestre de las cuencas del sureste. No menos importante es el campo Ixachi, que se encuentra en la región de Tierra Blanca del estado de Veracruz. Estos campos en conjunto suman una reserva 3P de casi 3 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Para el desarrollo de estos campos nuevos se diseñó una inversión a ritmo acelerado, lo que nos permitirá producir a más corto plazo. Esta contratación en tiempos mínimos, así como la ejecución integrada de los servicios de perforación, permitirá iniciar la producción a solo 10 meses de su contratación y alcanzar la máxima producción en menor tiempo. El desarrollo de los 16 campos nuevos de aguas someras implicará la construcción de importantes obras de infraestructura para la producción marina. Incluye 13 plataformas, la instalación y tendido de 14 ductos con una longitud total de 175 kilómetros y la realización de 8 interconexiones con plataformas existentes. Los 4 campos nuevos en tierra también requieren de importantes obras: la construcción de 3 plataformas de perforación y la ampliación de otras 9. La instalación de 13 ductos con una longitud de 88 kilómetros y la construcción de una nueva batería de separación y la optimización de otra existente. Estos desarrollos implican la realización de una gran campaña de perforación de pozos, 72 pozos en aguas someras y 44 pozos en tierra. Actualmente se tiene un avance de 100% en la contratación de la infraestructura marina, por lo que la contratación del proyecto de campos nuevos en su conjunto alcanza ya prácticamente el 80%. Todo esto en los 3 meses y medio de la actual administración. Con el nuevo esquema de ejecución aplicado en estos contratos a través de servicios integrados, se ha generado ahorros efectivos por 15.600 millones de pesos en relación con los costos de referencia del año pasado. No sobra decir que en años anteriores no se habían desarrollado tantos campos de aceite terrestre y marinos en un solo año. De 2001 hasta el 2018, el máximo de campos que iniciaron su desarrollo en un año fue de 8. Particularmente, durante los 3 últimos años, no se desarrolló ni uno solo. La presente gráfica permite poner en perspectiva la magnitud del esfuerzo del Gobierno federal. Por otro lado, es importante señalar que la actual administración recibió el día 1 de diciembre una producción diaria de 1.725.000 barriles diarios. El día 8 de marzo de 2019, la producción llegó a 1.659.000 barriles. A partir del día siguiente, es decir, del 9 de marzo y hasta hoy, la producción se ha mantenido en un promedio de 1.683.000 barriles diarios. De acuerdo con la proyección de nuestros técnicos de Petróleos Mexicanos, ya se logró detener la caída, por lo que a partir de ahora podemos esperar una tendencia a la alza, como se observa en la imagen.
con base en los trabajos que estamos llevando a cabo, algunos de los cuales hemos reseñado aquí, podemos presentar la proyección de la producción del petróleo al cierre de esta administración. En esta gráfica observamos que para el año 2024 alcanzaremos un promedio anual de 2,480,000 barriles diarios. Se espera que en los últimos días de ese año la producción alcance los 2,650,000 barriles. Como se ha señalado, gracias al nuevo esquema de contratación, se tuvieron ahorros por más de 15,600,000,000 de pesos. Además, cumpliendo con el compromiso de austeridad del presidente de la República, se han logrado ahorros por 1,200,000,000 de pesos más. Como también se ha informado, el valor de 13,000,000,000 de pesos. Todo esto nos da como resultado un ahorro de cerca de 30,000,000,000 de pesos en lo que va de la administración. El gasto de inversión anual en Pemex aumentó 41% respecto al año pasado. Es importante mencionar que el gasto en inversión ejercido en el periodo enero-febrero del 2019 es 36% superior al ejercido en el mismo periodo del año anterior. En lo que se refiere al manejo financiero, a estas mismas fechas del año 2018 ya se había contratado en Pemex una deuda por 5,828,000,000 de dólares. En contraste, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2019, la administración actual ha disminuido la deuda por un monto de 45,000,000,000 de pesos. También se ha logrado disminuir el costo de financiamiento en el rendimiento del bono de Pemex para una emisión a plazo de 10 años. Esto es la tasa de interés. Se ha logrado una reducción de 81 puntos base desde su punto más alto en noviembre del año pasado, lo que significa un ahorro en el costo financiero de por lo menos 78,000,000,000 de pesos durante el sexenio. Queremos subrayar que el costo financiero neto de Pemex se redujo 1.4% en términos reales en el periodo enero-febrero de 2019, en relación con el mismo periodo del año pasado. Asimismo, se redujo el gasto de operación de la empresa en 678,000,000 de pesos. Tenemos muy presente que el combate a la corrupción es la principal bandera del gobierno federal y que junto con las medidas de austeridad significan la liberación de cuantiosos recursos que serán reinvertidos en el cumplimiento del objetivo principal, que es la producción. Amigas y amigos, las inversiones federales que el presidente Andrés Manuel López Obrador está destinando a Petróleos Mexicanos permiten proyectar un mejor horizonte de largo aliento contra la tendencia que se había implantado en el régimen anterior. Señor presidente, estas son las situaciones y las cifras que podemos informar a usted en este 18 de marzo, en que conmemoramos la expropiación de los bienes de la industria petrolera nacional. Muchas gracias.
Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, celebro estar en Tula, Hidalgo, conmemorando un aniversario más de la expropiación petrolera. Esta fecha es histórica porque significó un cambio en la política petrolera, en la política económica de nuestro país de ese entonces. El petróleo estaba en manos de extranjeros. Desde que se perforó el primer pozo en San Luis Potosí, en Ébano, se concesionó la industria petrolera a compañías extranjeras durante el gobierno de Porfirio Díaz. Y fue toda una gesta el recuperar el petróleo. Comenzó con este proceso de nacionalización del petróleo el presidente Venustiano Carranza y los constituyentes de 1917, que establecieron en contra de los intereses de las compañías, establecieron en el artículo 27 de la Constitución actual, vigente, de que el petróleo era de la nación, muy distinto a lo que sucedía y sigue rigiendo en otros países, sobre todo en Estados Unidos, en donde el dueño de la tierra es también el dueño de las riquezas del subsuelo. Esto fue un cambio importante en la Constitución, pero era tan fuerte el poder de las empresas extranjeras que, aunque estaba establecido en el artículo 27 el dominio de la nación sobre el petróleo, esto no podía llevarse a la práctica, porque las compañías petroleras tenían mucho poder en las regiones donde explotaban el petróleo, tenían hasta ejércitos, guardias blancas. Todo el Golfo de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, toda esa región controlada por las compañías petroleras extranjeras. No se podía ni siquiera aprobar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. No pudo, y lo intentó el presidente Obregón,
No pudo el presidente Calles. Es hasta el 18 de marzo de 1938 en que se toma la decisión histórica de expropiar el petróleo, de regresar a la nación mexicana lo que es de todos nosotros, de esta generación y de las futuras generaciones. En ese entonces, ¿qué dijeron? De que no íbamos a poder, los mexicanos, que iba a fracasar la industria petrolera. Y no fue así. Se quedaron con las ganas porque los trabajadores y los técnicos mexicanos sacaron a flote a la industria petrolera nacional. Pero siempre ha habido el acecho, siempre la intención de regresar el petróleo a manos de particulares. Después del gobierno del general Cárdenas, se llevaron a cabo contratos que se les conoció como contratos riesgos. Se entregaron grandes extensiones del territorio, sobre todo en el Golfo, para que compañías extranjeras explotaran el petróleo y se compartieran las utilidades. Esto lo llevaron a la práctica, pero otros presidentes empezaron a recuperar el origen de la expropiación. Presidente Ruiz Cortines modificó el artículo 27 y estableció que no se iban a permitir concesiones ni contratos en lo relacionado con la explotación petrolera. Luego, al siguiente sexenio, el presidente López Mateos fue más allá y dijo, y así quedó escrito en la Constitución, en el artículo 27, que no se iban a permitir ni concesiones ni contratos. Y Jesús Reyes Heroles, se cancelaron los llamados contratos riesgos. ¿Saben que uno de esos contratos incluía lo que después fue Cantarell? Fue como un milagro el cancelar unos años antes, pocos años antes, esos contratos riesgos. Bueno, se avanzó en el desarrollo de la industria nacional, pero llega el llamado periodo neoliberal. ¿Saben qué es el neoliberalismo? Es neoporfirismo. Eso fue lo que padecimos 36 años. Por eso, ayer dije que se abolía en México la política neoliberal. Y estamos iniciando una nueva política en una etapa nueva, en el post-neoliberalismo.
¿Qué significa esta nueva etapa en la vida pública del país? ¿Qué hicieron en los 36 años de política neoliberal o de pillaje? Apostaron a destruir la industria petrolera y la industria eléctrica, pero no pudieron. También fue como un milagro, porque ya cuando estaban a punto de consumar la destrucción de la industria petrolera y de acabar con la economía nacional, tocó la campana. Sonó la alarma el primero de julio del año pasado. Y el pueblo decidió por un cambio verdadero. Y hemos hecho el compromiso de que vamos a rescatar de nuevo a la industria petrolera nacional. No les dio tiempo de llevarse todo, porque entregaron contratos, pero solo comprometen el 20% de todo el potencial petrolero. Solo el 20%. 80% sigue estando bajo dominio de la nación. Y así continuará. Y además, no vamos a incumplir con esos contratos. Más eficiente a Pemex que las empresas particulares. No vamos a cancelar esos contratos, que continúen y ojalá y algún día inviertan como ofrecieron y que extraigan petróleo, porque hasta ahora no ha habido nada. Engañaron, dijeron que con la llamada reforma energética, como aquí se mencionó, íbamos a estar extrayendo 3 millones de barriles diarios. ¿Cuántos estamos extrayendo? Como aquí se dijo, 1,700,000 barriles. Se cayó la producción petrolera desde que se aprobó la reforma energética a la fecha en 800,000 barriles diarios. Un rotundo fracaso. No aumentó la producción ni de petróleo. Lo mismo con las gasolinas. Estamos produciendo menos gasolinas. Es una vergüenza que consumimos 800,000 barriles diarios de gasolinas y solo estamos produciendo 200,000. Estamos comprando en el extranjero 600,000 barriles diarios. Estamos, desde luego, produciendo menos productos petroquímicos y está recibiendo menos la hacienda pública de ingresos que provienen del petróleo. Hace relativamente poco, hace 10 años, el 40% del presupuesto era de ingresos producidos por el petróleo. Ahora es el 20% lo que obtiene la hacienda pública. Por eso no se puede decir que fue una buena decisión para el país, para la nación, la llamada reforma energética. Es más, a llevar a la práctica, ¿qué es lo que ya se está haciendo? Primero, producir petróleo con 20 nuevos campos petroleros, porque estamos dedicando presupuesto suficiente a este propósito.
vamos a aumentar la producción del petróleo en el sexenio, vamos a rehabilitar las 6 refinerías, que vamos a estar en una inspección en la refinería de Tula, fierros viejos que no han recibido mantenimiento durante mucho tiempo. Es heroico lo que hacen los trabajadores petroleros, refinerías. Y vamos a construir, como aquí se mencionó, una nueva refinería, que no se construye una nueva refinería, y no es casual, desde hace 40 años tiene que ver con este periodo neoliberal. ¿Y para qué vamos a rehabilitar las 6 refinerías y vamos a construir una nueva refinería? Porque queremos en 3 años dejar de comprar la gasolina en el extranjero y producir en México todo lo que consumimos. Esa es la nueva política. Y no es nada nuevo. Así fue durante muchos años. Éramos autosuficientes en producción de petróleo, autosuficientes en gasolinas, autosuficientes en productos petroquímicos, y nos volvimos dependientes por la política económica neoliberal o política de pillaje. Por eso estamos ante el inicio de un nuevo paradigma. Vamos a transformar a Pemex y vamos a transformar a México. Vamos a rescatar esta industria tan importante para el desarrollo del país, que va a ser palanca para el desarrollo de México. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, las dos